Hola, molt bona tarda. Soc Oriol Codina, de l'àrea de Cultura Digital del Departament d'Educació i us dono la benvinguda a tots i a totes a aquest tercer i darrer seminari web de pensament computacional desendollat. Estem molt contents perquè en aquest tercer seminari presentarem moltes eines, recursos, experiències didàctiques i debatrem al voltant del pensament computacional desendollat, així com ho han fet en tots els seminaris d'aquest curs. Aquesta serà l'escaleta del seminari d'avui. Començarem amb la presentació i també us faré una difusió del decàleg que vam presentar el seminari anterior de com reconèixer una activitat computacional. Seguidament, durem a terme la taula rodona titulada El sentido de trabajar el pensamiento computacional en el aula, dut a terme per part de Gorka García, del Col·legio Sagrado Corazón de Pamplona i tutor en l'Escola de Pensamiento Computacional del Ministerio de Educación de l'INTEF i per part de Noemí Montull, de l'Escola Minyons d'Urgell, i la moderaré jo mateix. En aquesta taula rodona, tant la Noemí Montull com en Gorka García es presentaran dues experiències molt interessants que han dut a terme en les seves aules, que es titulen Primers auxilis, reanimació cardiopulmonar desconnectada i implementar el pensament computacional desconnectado para comprender las matemáticas. I a la part final del seminari d'avui us presentarem un mural d'eines i recursos desendollats que es titula Per on començo? Jo mateix i Anna Matamala del Col·legi FEDAC de Sant Narcís us presentarem aquest mural que hem dut a terme tots els docents del grup de treball de pensament computacional, el José Cuenca de l'Escola Charles Darwin, David Círcoles del CRP Baix Llobregatú, la mateixa Anna Matamala, l'Òscar de Paula del Col·legi FEDAC Montcada, Jordi Papió de l'Escola Emocional Albert Vives i Carles Ferrero de l'Escola Miralletes i jo mateix, amb la finalitat que us sigui una eina molt útil per llançar-vos a la piscina i dur a terme activitats desendollades amb els vostres alumnes. Això mateix, un curs més al voltant del pensament computacional desendollat en el qual han presentat molts materials didàctics, unitats d'aprenentatge, targetes d'activitats pas a pas perquè el vostre alumnat pugui dur a terme activitats desendollades de forma autònoma i seminaris webs com el d'avui. Tot això ho podeu trobar en la pàgina de programació i robòtica. Ja veieu que han presentat aquest curs. En aquesta diapositiva podeu veure totes les activitats desendollades que han presentat, que pretenen treballar el pensament computacional i aspectes de la informàtica de forma lúdica, sense l'ús de l'ordenador, usant llapis, bolígraf i paper, a més d'objectes físics, per exemple, targetes, sobres, imatges impreses, etc. Aquestes activitats que veieu en la diapositiva són de diferents cicles educatius, des d'educació infantil fins a cicle superior de primària i es treballen des de diferents àmbits curriculars. Per exemple, programem la comunicació des de l'aula d'educació especial per a l'alumnat TEA o codifiquem el text instructiu des de l'àmbit lingüístic. També aquestes activitats, com hem comentat, treballen diferents aspectes de la codificació. Per exemple, daus artístics, pallassos lògics, treballen els condicionals, fem robots, missió de rescat, els pirates del segle XXI, ens programem, treballen el disseny algorítmic, etc. I per últim, en aquesta part de presentació, que no em vull allargar més, us recordo també el decàleg titulat Com reconèixer una activitat computacional que vam presentar en el seminari anterior amb els docents del grup de treball, que podeu trobar també en la pàgina de programació i robòtica en l'apartat de targetes de reptes. I el teniu en format, també com veieu, en la part dreta d'aquesta diapositiva, en forma de targeta. Ara podeu veure aquest decàleg, que és una eina per veure quines activitats esteu duent a terme a l'aula que treballin el pensament computacional, que fomentin aquest treball del pensament computacional en l'alumnat. Perquè estem de ben segurs que esteu duent a terme a l'aula moltes activitats que treballen el pensament computacional desendollat, però simplement s'ha de fer consciència i veure
quins aspectes es treballen, eh? I per això vam presentar aquesta eina amb la finalitat d'ajudar-vos. Aquest mural està dividit en tres apartats. Apartat de tècniques claus del pensament computacional, els aspectes rellevants que es deriven del treball del pensament computacional i una checklist. Anem a fer una passada ràpida. Aquí veieu les diferents tècniques clau del pensament computacional que es poden derivar de treballar el pensament computacional en l'alumnat. Des de, doncs això, descompondre el problema o l'activitat en tasques més senzilles per solucionar el repte, reconèixer patrons en una mateixa activitat o en activitats similars, veure aquells passos necessaris per arribar a la solució i, finalment, que l'alumnat sigui capaç de dur a terme instruccions pas a pas per solventar el repte. D'acord? Dir que no és necessari que en una mateixa activitat es treballin totes les tècniques claus del pensament computacional. Eh? Seria doncs, molt bo, no? Però no és necessari. Eh? Per exemple, una o dues, etc. Continuem. Els aspectes rellevants doncs, és una llista que podeu agafar i veieu que hi ha uns cercles i podeu marcar en aquella activitat, quan estigueu fent com a docents dissenyant una activitat, doncs, quins aspectes creieu que aquella activitat treballa del pensament computacional, com si, per exemple, doncs, si resol un problema, si l'alumnat pot identificar els detalls necessaris, si després crearà un procés o un algoritme, etc. I després l'últim apartat del mural és aquella checklist, d'acord? Que us servirà per veure si aquella activitat de pensament computacional és desendollada. Per exemple, doncs marcareu si aquella activitat no depèn dels ordenadors o fomenta o implica el treball en equip o si, com dèiem abans, implica diferents conceptes de la informàtica, d'acord? Com els algoritmes, seqüenciació, funcions, variables, condicionals, etc. I l'aspecte més important del desendollat és que s'hi implica material de baix cost, no? Com s'utilitzen, doncs, materials manipulatius, fitxes, o diferents targetes, etc. D'acord? Doncs teniu aquesta eina disponible també en la pàgina, com he dit, de programació i robòtica i pot ser molt útil doncs, per veure com fomenteu amb l'alumnat aquesta habilitat del pensament computacional que és tan útil per a la vida del segle XXI. Ara, com a últim recordatori, abans de començar amb la taula rodona, comentar-vos també que el 21 de maig, el dissabte 21 de maig, es durà a terme en el CityLab de Cornellà de Llobregat la jornada de programació i robòtica educatives. Ja estan tancades les inscripcions per participar com a tallerista, ponent o a la fira d'alumnat, però properament obrirem el registre per a que pugueu venir com a oients. Així que estigueu atents perquè serà una jornada molt interessant en la qual doncs, es compartiran moltes experiències, molts recursos i moltes eines al voltant del pensament computacional, tant endollat com desendollat. I l'últim recordatori són els concursos dels Student Awards, amb les tres modalitats de Scratch Challenge, Mobile History Map i App Education. Ja veieu que la inscripció als concursos per Scratch Challenge i Mobile History Map ja està oberta, va començar el dia 18 d'abril i es tanca el dia 9 de maig, d'acord? I per App Education s'obrirà del 2 al 18 de maig, d'acord? Doncs des d'aquesta web que veieu de listec.gencat.cat trobareu els formularis, com veieu aquí la part de la diapositiva de sota. Aquí teniu l'exemple Scratch Challenge, però trobareu les bases, els anex de les bases al concurs i el formulari d'inscripció si us voleu presentar amb el vostre alumnat als Student Awards. Com a novetat, una altra vegada, en la temàtica de Scratch Challenge realitzarà a terme la selecció de guanyadors. Una vegada hi hagin els finalistes, la selecció de guanyadors es realitzarà en format presencial. Es farà una jornada presencial com a novetat. D'acord? I aquestes eren els... Així que estigueu pendents d'això, tant de la jornada de programa com dels Student Awards.
I aquestes eren les informacions que us volíem destacar. Així que sense més dilacions, doncs ja passem a dur a terme la taula rodona amb Gorka García i Noemí Montull, en la qual debatrem de diferents aspectes del pensament computacional i també comentar-vos que, per diferència amb Gorka García, passarem a parlar en castellà. Així que dono entrada al Gorka i a la Noemí. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buena tarde. Hola, buena tarde. Hola, buenas tardes. Con Gorka y con Noemí queremos hablar en torno del pensamiento computacional, ya que creemos pues, que es una de las, según indica, por ejemplo, el Institute for the Future, es una de las habilidades de la Universidad de Phoenix, perdón, es una de las habilidades, unas 10 habilidades que serán necesarias para los trabajos del futuro, ¿no? También desde la Comisión Europea es considerado el pensamiento computacional como una habilidad fundamental para la vida en el siglo XXI. Y también, como ya sabéis, pues de la importancia que se le da en el Plan de Educación Digital de Cataluña y sobre todo también en el nuevo currículum de educación de la LOMLOE. Pero en esta mesa redonda queremos empezar desde el comienzo, desde el inicio, y entonces lanzar la pregunta, ¿qué es el pensamiento computacional? Bien, podríamos decir que, supongo que Gorka estará de acuerdo conmigo, que el pensamiento computacional es un proceso, ¿no?, mental que nos ayuda y nos permite buscar soluciones, ¿no?, a problemas o retos de la vida diaria, ¿sí?, de todos los días. Pueden ser soluciones abiertas, creativas y que nos ayudan, ¿sí?, a encontrar la solución, ¿no?, en el problema. No sé si estarás de acuerdo, Gorka, con esto. Sí, efectivamente. Bueno, primero, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por hablar en castellano, hacer el esfuerzo de hablar en castellano ahora esta tarde. Y efectivamente, sí, se trata, lo que suelo comentar a veces recogiendo muchas definiciones, porque no hay tampoco mucho material, es que sería incorporar esos conceptos de la informática, incorporarlos a nuestra manera de pensar, de resolver problemas habitualmente, de manera sencilla. Y la parte interesante, ¿no?, del pensamiento computacional es que no está solo ligado a la informática, ¿no? Está ligado a más ámbitos, es más global, ¿no?, a más ámbitos curriculares, ¿no? Un poco podría ser la diferencia entre programación y pensamiento computacional, ¿no? Bueno, sí, realmente, como estabais diciendo, el pensamiento computacional al final es una habilidad, ¿no? Y la programación, pues es como una especie de competencia instrumental, es una manera de comunicarse. Y como resumen de lo que estamos hablando de pensamiento computacional, yo diría hay como dos palabras que resumen muy bien: ser ordenado y ser eficiente, resumen muy bien lo que es pensar de manera computacional. Entonces, a veces se confunde y se habla de programación en general, porque el pensamiento computacional también se puede trabajar a través de la programación de distintos lenguajes, pero no hay que olvidar que la programación simplemente es algo instrumental y el proceso, esa habilidad general es el pensamiento computacional, ese esquema. Muy bien. ¿Y por qué crees que es importante incluirlo en el aula? Bien, al alumnado les proporciona muchos recursos a la hora de resolver, por ejemplo, en el ámbito matemático, ¿no?, la resolución de problemas. Les ayuda a secuenciar los pasos, ¿sí?, para poder resolver ese problema matemático. Igualmente, también les ayuda a desarrollar un pensamiento crítico, ¿no?, también, que es una otra característica que tenemos. Y luego, por ejemplo, en el ámbito lingüístico, pues también a la hora de realizar expresiones escritas, les ayuda a ordenar toda la información, ¿sí?, a través, o ya sea de un diagrama de flujo o sea de un esquema, ¿sí?, les ayuda a ordenar todos los pasos para luego poder realizar esa tarea escrita. O también, por ejemplo, en MEDI, ¿no?, en ciencias, para poder resumir una tarea, ¿no?, pues les ayuda también saber secuenciar un poquito, ¿no?, qué pasos debo de realizar, sí, para llegar a mi meta, ¿de acuerdo? Y por eso yo creo que es muy importante trabajarlo con ellos. De hecho, ya lo estamos haciendo algunos, sobre todo en infantil,
el día a día, en las rutinas, ¿no? Por ejemplo, con los más pequeños ya se hace. Lo que pasa es que a veces no le decimos el nombre de estamos haciendo pensamiento computacional, ¿no? Cuando llegan a la escuela, que se ponen la bata o se lavan las manos, ya es pensamiento computacional, ¿sí? Además, les ayuda también a los alumnos lo que es aprender a aprender, que a veces también nos lo dejamos un poco de lado y lo estamos haciendo, ¿no? Y también al trabajo cooperativo. Es que, como decía antes, Gorka, es que es muy globalizado, es que lo podemos poner todo, ¿eh? Con el pensamiento computacional. Sí. Y luego, aparte, en lo que estabas comentando de la parte de descomposición, hay un detalle que está muy claro en el aula. Cuando descomponemos algo en trozos más pequeños, cuando descomponemos una tarea, esos pequeños objetivos que se han creado nuevos son más fáciles de adquirir y, por tanto, motivan muchísimo al alumnado. Entonces, esa habilidad de ser capaz de descomponer algo y de decir a un niño o una niña que está desmotivada por aprender, porque igual su reto es demasiado inalcanzable o por exceso de carga cognitiva, pues el hecho de descomponerlo hace que sea tan asequible que vuelve la motivación. O sea, que en esa línea que has dicho, sí, es verdad. Y además, termina. No, que decía que también nos ayuda para los alumnos que a veces tienen dificultades, para poder atenderlos un poco más de forma individualizada, el hecho de secuenciarles la tarea en pequeños pasos, como decías tú, aparte de motivarles, también les ayuda que ellos los van superando poco a poco. Que a lo mejor en el primero o en el segundo los tienes que ayudar, pero luego ya tiran solos. Y te das cuenta que estos alumnos que les cuesta mucho empezar por una cosa, cuando se lo separas o lo secuencias, ¿sí? Lo hacen mucho mejor. Y sabes también que es muy chulo en este terreno, en la parte del error, que cuando fallan, tú no estás como profesora o como profesor diciendo, no, venga, ahora, sino que un simple programa mal escrito no funciona. Entonces, nadie le dice que no, simplemente tiene ese pique de a ver qué pasa, a ver, este algoritmo que he hecho no va, pues, ¿qué habré hecho? Voy a retomarlo, esa perseverancia por encima de todo, y el alumnado con TDAH que a veces se despista ya no tiene esa cruz encima de todo el rato, venga, que te estás despistando, mira, no, simplemente el programa le manda. Y también es un poco cambiar el enfoque este que se tiene del error, ¿no? Un poco coger un enfoque más positivo, ¿no? Ver el error como una posibilidad de mejora, ¿no? También y ver por qué falla este programa o por qué falla esta actividad que no llegó a la solución y ver, ¿no? Y también hacer este trabajo en equipo para encontrar la solución, ¿no? Sí, sí. Además, ligado con esto, Oriol, es que no hay solo una solución. Esto es lo bueno, que luego hay mucho aprendizaje entre iguales, que uno te dice, yo lo he solucionado así, pues yo de otra manera, y los dos están bien, porque para llegar al final o a la meta hay distintos caminos y no todos van por el mismo. Y esto, como dice Gorka, es que es riquísimo para el aprendizaje de ellos. Yo quería añadir a la pregunta de que has dicho, ¿no? Que es, ¿por qué lo incluimos? ¿Qué necesidad tenemos? Porque tenemos que alfabetizar. Y alfabetizar desde la parte que estamos hablando de nuevos lenguajes, de este nuevo lenguaje de la programación, hablar con las máquinas, ¿no? Que esto, dentro de unos años seremos analfabetos los que no sepamos hacer eso. Pero alfabetizar también en esto que estamos hablando del error, porque estamos bastante analfabetos en entender que el proceso de aprendizaje parte de ir superando pequeños fallos. Y por eso es muy interesante ver cómo el fallo provoca motivación en vez de sufrimiento, ¿no? Y aprovechando lo de los nuevos lenguajes, claro, yo creo que en el siglo XXI, tal y como van las cosas, el no saber trabajar con algún lenguaje de programación de aquí a unos años, pues va a ser un poco de analfabetismo también, dentro de... Además, años, siguiendo, sí, y además, siguiendo esta línea, ya nos ponemos ya con la mirada del curso que viene, que nos entra la nueva ley que decía antes Oriol, ¿no? La LOMLOE, tanto en infantil como en educación básica, es que nos entra, es una competencia, es que lo tenemos ahí y hay que trabajarlo. Porque yo me preguntaba, a nivel docente, para decir, ahora has dicho que es muy interesante los motivos para incluirlo en el aula, pero
a nivel docente, ¿necesitan los docentes tener algún ámbito, tienen que ser de algún ámbito específico o tener alguna formación específica para incluirlo en el aula? ¿Qué responderías a esta pregunta? Nada, nada. Bueno, motivación, inquietud por aprender nuevas metodologías, pero nada en especial. No hay que tener ningún máster en tecnología ni nada. Ser no maestro. No tiene que ser informático, ni programador, cual. Ni. Qué va. Mira, yo misma soy docente de primaria con la especialidad de inglés. No sé, Gorka, tú sí tienes alguna especialidad tecnológica, pero nada de nada. O sea que no, ganas de aprender y solo que tengan curiosidad para saber qué es esto y que luego, con lo que ya os ha contado Oriol, que al final os van a dar un listado, un repositorio de distintas actividades, es lanzarse a la piscina y probarlo, porque no es difícil, es que ya lo estáis haciendo. Y como decía antes Oriol, es que además es low cost, esto es un chollo. Sí, porque solo hay que intentarlo y primero pues se puede hacer a través de cartas, que os lo explicaremos luego, o fotocopiando cosas, pero nada, no hace falta ser experto en nada de tecnología ni digital, nada. Esa es una de las ventajas, ¿verdad? Cuando trabajas con estos temas, yo estoy viendo en mi proceso, desde cuando empecé hasta ahora, que poco a poco se van integrando nuevas cosas, cosas de robótica, de mil cosas. Y entonces, claro, yo me doy cuenta que soy muy corto. Conforme voy viendo cosas, digo, esto parece muy difícil hasta que te pones realmente a la base. Y lo que es el principio, todo el pensamiento computacional desconectado que vamos a hablar, el inicio de la programación visual por bloques o incluso el inicio de la robótica, no solo es que sea fácil para personas normales como nosotros, sino que es que encima tienes muchísima ayuda. Yo me he sentido desde que empecé muy arropado por materiales, por personas con muchísimas ganas de ayudarte, como una comunidad muy abierta a compartir. Y entonces a mí me encantó ese rollo y yo por eso siempre que me decís o me dicen, intento colaborar y aportar todo lo posible. Y bueno, me imagino que vosotros también, pero cualquier persona que esté interesada puede contactar y les resolveremos todas las dudas que tengan y les ayudaremos, al igual que a nosotros nos han ayudado cuando empezamos. O sea, que esta comunidad no hay que perderla de vista y es una riqueza terrible, ¿eh? La verdad que muy destacable este aspecto que comentabas, ¿no? El hacer comunidad, el hacer cohesión, ayuda, ¿no? Yo sé este recurso, sé esta idea, lo haría de esta manera, de esta otra y compartirlo, ¿no? Enriquecernos los unos con los otros. La verdad que es una forma también de facilitar, ¿no?, esta inclusión, a trabajar el pensamiento computacional y seguir motivándonos, ¿no?, como docentes. De hecho, ¿conocéis la iniciativa Robótica por la Igualdad? Es una iniciativa en red, no sé si os suena, seguramente os sonará de redes, que es una iniciativa que no es de nadie, es de la red, es de todas las personas. Entonces, cualquier persona que esté haciendo programación, que esté haciendo robótica, que esté haciendo cualquier ámbito en esta línea, cuyo sentido sea ayudar a los demás, incluir a todas las personas, tanto hablando a nivel de inclusión a personas con discapacidad como hablando de inclusión con esa pérdida e inclusión de género que hemos tenido a las chicas durante mucho tiempo relegadas a un segundo plano. La parte de los recursos gratuitos, de que todos compartamos todo, de que todo sea abierto, ese rollo así Ubuntu, como dice mi amiga Mercedes Ruiz, pues es lo Robótica por la Igualdad. Cualquiera que esté viendo ahora esto y diga, pues yo me gusta esa idea y hago eso así, ya es Robótica por la Igualdad. O sea que por tocar el hashtag es Robótica por la Igualdad, tal cual, si alguien se quiere meter. Perfecto. Sobre todo muy interesante la idea esta de los REO, ¿no? Que si me dijéramos los recursos abiertos, ¿no? Pues todo está abierto también desde, como comentabas, a la Gorka, ¿no? Pero también desde la página de programación y robótica, como decíamos antes, ¿no? La idea está de que todo está abierto y podemos acceder y compartir y enriquecernos. Pero entonces, ¿de qué manera se puede aplicar el pensamiento computacional en el aula? Habéis dicho que hay recursos, que hay esta comunidad, ¿no?, de ayudarnos entre todos, pero ¿cómo lo podemos, de qué manera se puede aplicar en el aula el pensamiento computacional? Bueno, ¿te importa que conteste, Noemí? Sí, no. Pero como estaba, pues a ver, yo lo que veo es que se puede
incorporar de muchísimas formas, ¿no? Porque podemos hacerlo a través de los lenguajes de programación distintos, los que conocéis, Scratch, por ejemplo, que es muy conocido, y hay otros más, pero a través de los lenguajes de programación, por bloques, de estos así, podemos, a través de la robótica, bien por las placas estas que están surgiendo ahora, bien a través de Arduino ya un poco más avanzado, a través de la inteligencia artificial, de todas estas incorporaciones, porque el campo de la programación, la robótica, bueno, el pensamiento computacional en general es súper amplio, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos como dos opciones. Por un lado está la opción transversal, no transversal, que ha habido muchas discusiones sobre lo hacemos transversal o no. Y por otro lado está la opción desconectada, conectada, que en esta no hay discusión porque se ha demostrado, como luego veremos, que tiene sentido, ¿no? El hacer desconectado y luego conectado y tal. Pero en la parte de transversal y no transversal, pues ha habido como mucho debate. Con lo cual, se puede incorporar, incluido dentro de unas asignaturas, se podría incorporar como una asignatura propia, porque quizás se está tendiendo ahora a hacerlo un poco más especial a través del currículum y tal, que se está nombrando más, pero siempre tiene ese matiz transversal, ¿no? Que le están dando a través de los proyectos, a través de la matemática, a través de... Entonces, está muy bien mantener. Y la parte desconectada y conectada que veremos luego, pero quiero decir que incorporarlo tenemos tanto justificación curricular como muchísimas posibilidades. Ahora, Gorka, que has abierto un poco un mini debate, os quería hacer la pregunta a los dos, tanto Nomi como Gorka. Vosotros que sois más partidarios del pensamiento computacional como finalidad en sí o como medio para desarrollar otras habilidades o otros aspectos que pueden ser relativos a otros ámbitos curriculares. Como para mí sería una herramienta más para luego desarrollar otras cosas de otras áreas o ámbitos, para mí. No sé si Gorka estará de acuerdo conmigo. Eso es un melón, Oriol, ¿eh? Eso es un melón. Sí, pero has sido tú quien lo has abierto y... Eso no se hace en directo, eso se ha visto. No, es broma. Sí, bueno, realmente no hay una visión válida tampoco, ¿eh? Yo coincido más con Noemí, pero sí que es verdad que conforme más mayores son, hay más especialidad en todo, ¿no? Al igual que las matemáticas, desde más pequeñitas y más pequeñitos las introducimos de una manera y las matemáticas más de mayores son de otra manera, pues de esto sería muy parecido. Lo que sí ayuda a la parte transversal es a ver cómo el pensamiento computacional está presente en casi todos los ámbitos. Eso sí que es muy importante. Y luego también todo ese pensamiento computacional previo trabajado de manera transversal crea una base muy importante, como hemos dicho antes, de esos esquemas, ¿no? Esa estructura mental, esos nuevos esquemas que se te crean para luego poder programar por cualquier lenguaje de programación. Si luego ya tú quieres especializarte y ser un programador o una programadora, pues entonces, lógicamente, tendrás que saber ya programar muy bien. Pero de principio no tienes por qué tener una especialidad. Igual en secundaria luego sale algo. De hecho, en secundaria aquí en Navarra sí que han hecho una opción, una asignatura ya completa de tecnología y centrada en pensamiento computacional. Y me imagino que vosotros también. Y claro, eso ya te dice, ostras, que vamos a tener que especializarnos. Bueno, pues ya veremos, que igual se puede transversalizar también, ¿no? Ahora que comentabas, luego en la parte, así como inciso, que he comentado un poco antes, en la parte final del seminario de hoy hablaremos un poco de esta presencia también del pensamiento computacional en el currículo. Así que nos parece también interesantes. Pero bueno, gracias por las respuestas a esta pregunta que se me ha... este melón que os he lanzado, ¿eh? Pero bueno, nos centramos y vamos directos también al pensamiento computacional desconectado. A ver si nos lo podrías también un poco definir y qué relación hay entre el pensamiento computacional y el desconectado. ¿Qué relación veis? Mira, es lo mismo, es casi lo mismo, es decir, las dos, ¿no? Son un proceso, sí, mental, que nos ayuda a estructurar la mente, ¿no? Para al final, ¿no? Poder resolver, ¿no? Secuenciar todos unos pasos para resolver un problema. La única diferencia es que uno está desconectado y el otro no. ¿Qué quiere decir esto, no? Que uno no utilizamos nada de maquinaria, ni robots, ya sean V-Bots, BlueBots, Edisons, lo que sea, ordenadores, tablets, nada. No necesitamos nada de maquinaria, ¿no? Solo, pues, o papel, o bolígrafo, o nuestro cuerpo, o un juego de mesa, o unas cartas, o unos sobres, unos simples sobres, ¿sí? O unos vasos de plástico, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Pero no hace falta nada de maquinaria. Además, la relación que tienen es que
Los dos son pensamiento computacional, ¿sí? Se trabajan las técnicas clave, ¿no? Las básicas que antes nos ha dicho Oriol, ¿no? Que si la descomposición, que si reconocer patrones, ¿sí? Todo esto se trabaja, ¿sí? Lo que pasa que una, necesitamos el soporte informático o maquinaria o robótica, ¿sí? Y el otro no, ¿sí? La única cosa que sí que es muy importante que empezar por el desconectado, desde mi punto de vista, que es lo que empezamos, se suele empezar con los más pequeñitos, con infantil, para que a través de su propio cuerpo tomen conciencia, ¿sí?, de este pensamiento computacional, de este separar por pasitos pequeños, ¿sí? Y luego, esto sería la base, la estructura madre, como para decirlo de una forma, ¿sí? Y luego, cuando esto ya lo tenemos bien asentado a través de juegos, a través de cartas, de tableros, ¿sí? Luego ya pasaríamos a ponerlo un poco más de dificultad, ¿sí? Y es cuando vendría el lenguaje de programación por bloques, ya sea Scratch Junior, Scratch, o vendría a programar Vbots, Matata Labs, lo que sea, ¿sí? Pero ya con maquinaria. No sé si, Gorka, ¿te parece? Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, sí. La parte vivencial es fundamental. Y claro, hablas de infantil, pero realmente a cualquier edad, que es verdad que se inicia en infantil, pero a cualquier edad, si les pones a las niñas y a los niños de tu clase a programar en Scratch, por ejemplo, que alguna vez os habrá pasado, les ves que cuando tienen que programar, o incluso no en Scratch, incluso haciendo los retos estos de code.org, que es una página muy recomendable, que tiene unos retos muy chulos, que tienen que hacer... poner unos bloques donde dicen qué tiene que hacer el muñeco, ¿no? Entonces tú pones los bloques seguidos y a veces no funciona y lo que hacen en clase es que se levantan para ver cómo se tendría que mover el muñeco porque esa parte vivencial es fundamental. Entonces, si ya ves eso sin proponerlo, como para no proponerlo, ¿no? Claro. Y lo único que te puedo añadir, porque estoy totalmente de acuerdo, Noemí, es que a cualquier edad, a mí me comentaban al profesorado de etapas de secundaria, de la etapa de secundaria, que estaban iniciándose en pensamiento computacional por una de las razones que, no sé si creo que has comentado, sí, que es la de no tenemos recursos y es una manera de empezar, ¿no? Y empezamos, ¿cómo empezamos? Empezamos por desconectado, vale, porque no tenemos recursos, es una muy buena opción, pero también porque es que para iniciarlo está demostrado que funciona mejor, que los alumnos y las alumnas que han trabajado un pensamiento computacional desconectado antes, luego tienen más facilidad para ir incorporándose a todo el terreno, que es un largo terreno además. De hecho, hay un estudio, seguramente podéis acceder en la página del Ministerio del INTEF, hay un estudio que se demuestra, todavía era un estudio pequeñito, pero ahora llevamos 3 años haciendo como dentro del proyecto de la Escuela de Pensamiento Computacional, estamos haciendo unas investigaciones que cada vez van demostrando cómo esta parte desconectada es tan, tan importante previa al trabajo conectado. Pues muy interesante. Sí, sí. Sí, muy interesante. Noemí, perdón. Sí, No, que quería decir ligado a esto que nosotros, de hecho, cada principio de curso, cuando programamos actividades así, siempre empezamos con pensamiento computacional desconectado para refrescar, como vienen del verano, ¿vale? Para refrescar un poco, sí, el vocabulario, ¿no? que empleamos en pensamiento computacional. Y además, que es verdad que es un recurso más, una herramienta más que a veces, por ejemplo, haciendo matemáticas, cuando trabajas los ejes de coordenadas, ¿sí? Cartesianas, por ejemplo, los ves que algunos se te levantan, tú no has dicho nada y se te levantan de la silla y van girando el cuerpo cuando hablas de ángulos, ¿no? Se te van girando, ¿no? Y sí, sí, es que es básico, es la base, de hecho. Sí, de Oriol. Yo no, solo quería destacar las ideas que habéis comentado, ¿no? La idea de que ya es muy importante trabajar el pensamiento computacional desde pequeños, ¿no? Desde educación infantil. Y la idea que te comentaba un poco Gorka, Noemí, que decía que se puede iniciar desde cualquier edad, ¿no? El pensamiento computacional, que puede hacerse desde cualquier edad, ¿no? Sobre todo porque, pues, también el motivo que decía, ¿no? De que no se necesitan recursos, ¿no? Y también porque, por ejemplo, si también con el alumno se está trabajando algún lenguaje de programación, y también lo comentas tú ahora, Noemí, ¿no? Si hay alguna duda o algún concepto que el alumno tiene de dificultad, pues hacerlo con el propio cuerpo, ¿no? Hacerlo desconectado también ayuda a facilitar esta comprensión, ¿no? Y entonces, bueno, ya habéis comentado pues, muchas ideas de por qué es interesante trabajarlo de forma desconectada, pero
¿cómo se puede estimular o empezar a trabajar en el aula de esta forma desconectada? Ya habéis dicho algún pequeño indicio, ¿no? Pero ¿cómo, a ver si podéis desarrollar un poquito más esta idea de cómo se puede empezar a trabajarlo? Mira, muy fácil. Por ejemplo, una actividad, coges los alumnos por parejas y a uno le das el rol de programador y al otro el rol de robot, ¿no? Y es tan sencillo como uno tiene que escribir unas órdenes a través de flechas en un papel y luego el otro tiene que ejecutarlas, ¿sí? Puedes dibujar una cuadrícula en el suelo si no tenéis material. Con nada, cinta aislante, marcas una cuadrícula y luego el otro se levanta, le pones diferentes objetos en la cuadrícula y le va dando instrucciones, ¿no? Y el robot las tiene que ejecutar, lo que le está programando el compañero. O pones tarjetas en el suelo con las flechas de adelante, atrás, derecha, izquierda. Bueno, lo mismo que tú harías con una Vbot, por ejemplo, pero sin la Vbot, y que lo haga él con su propio cuerpo, ¿sí? Avanzando, retrocediendo, lo que le harías a la Vbot, por ejemplo. Otra también muy fácil para trabajar todo lo que es el concepto de los condicionales, ¿sí? Y el doble condicional, el sí no, ¿sí? Pues con, por ejemplo, una baraja de cartas de póker, quitando la pica, el as, todo esto, ¿sí? Solo dejando los números, pues, por ejemplo, les das una consigna si, por ejemplo, el número es más alto que 5, pues el otro equipo suma un punto. Si no, es decir, es más bajo, pues el otro equipo pues suma 2 puntos, por ejemplo, o un punto, lo que sea, ¿sí? O, por ejemplo, si la carta es negra, suma un punto tu equipo. Si no, pues suma un punto, que es decir, será roja, pues suma un punto el otro equipo. Por ejemplo, todo a base gamificando, ¿eh? Es que no estamos haciendo ni matemáticas ni ciencias, ¿sí? Gamificando para ayudarles un poquito a ordenar el pensamiento. O también, igual también. O también, sí, también, también. O, por ejemplo, no sé, tenemos que hacer una descripción y hay que dibujar, me lo invento, un personaje. Vamos a ver, vamos a poner el concepto de variable, ¿no? Pues con distintos sobres. Serán las variables. Un sobre será de piernas, otro será del número, por ejemplo, de cabezas. Otro sobre será de, por ejemplo, del número de, yo qué sé, ojos, me lo invento, ¿no? Y luego, pues, venga, en el sobre de piernas, pues, habrá el tamaño, medianas, cortas, grandes, por ejemplo, pues sacamos un papelito. Mira, cortas, pues a este personaje le voy a dibujar las patas cortas, pero mi compañero de este sobre saca otra variable y mira, le salen grandes, pues este las dibuja grandes. O número de cabezas, otro sobre de variable, número de cabezas, a uno le sale 3. Es decir, estamos haciendo educación artística, estamos haciendo pensamiento computacional sin darnos cuenta y estamos trabajando conceptos como es una variable, que en bloques, en la programación por bloques, a veces les cuesta el momento de crear una variable. Pero si previamente este vocabulario ya lo dominan porque ya lo han hecho de forma desconectada, es mucho más sencillo luego ponerlo en práctica cuando estás dentro de una aplicación como sea Scratch o como sea el MakeCode que estás programando una placa microbit, ¿sí? Es mucho más sencillo. Yo solo quería añadirte que para empezar, o sea, realmente cuando empiezas, ¿por qué empiezas y con esas actividades tan chulas que has dicho? Es porque queremos comprender el mundo, queremos comprender cómo funcionan las cosas, ¿no? Yo suelo comentar la frase de que la tecnología tiene como dos patas importantísimas, ¿no? Comprender el mundo y transformarlo, ¿no? Las dos. Transformarlo sería desde robótica por la igualdad, como hemos hablado antes, ¿no? Con estas, hacer un brazo robótico y comprenderlos a través de estos lenguajes. Entonces, claro, lo que estamos haciendo para incorporar de manera sencilla en nuestra aula el pensamiento computacional es comprender cómo nosotros nos comunicamos con una máquina. Y como muy bien has dicho, Noemí, para comunicarte con una máquina tienes que dar unas instrucciones. Entonces, por eso un alumno hace de máquina y tú haces de programador o programadora. ¿Y qué pasa? Que es que esas instrucciones tienen que estar, como hemos dicho antes, ordenadas. Y no solo eso, de manera eficiente, es decir, bien ordenadas, porque si no, no funciona. Y con ese mensaje estamos viendo cómo funciona un semáforo,
cómo funciona tu lavadora, cómo funciona tu móvil o cómo funcionan un montón de cosas. Por eso ese comprender el mundo está fantástico. Y yo tengo la, no sé si me puedes poner, he puesto una compartir pantalla, Oriol, para poner solamente sí. El marco, si me lo puedes poner por hacer referencia solo, sí. En este marco es una adaptación del marco de Brennan Resnick, donde se ven los conceptos que podemos incorporar nosotros, ¿no? Lo que tenemos es, por un lado, unos conceptos básicos de pensamiento computacional que están en todos los proyectos, en todas las programaciones, en todo lo que hagamos. Otra, una forma, una actitud hacia todo ello, y otra es como la parte del proceso. Entonces, como veis aquí, se ve toda la presentación, la compartiremos, ¿verdad? Oriol, la podremos ver y claro, ahí tenéis lo que queráis, porque ahora no la vamos a poner a ser mesa redonda, pero la vais a tener a vuestra disposición. Y sí que podemos ver cómo yo ahora voy a hacer una actividad de pensamiento computacional en el aula y voy a decir, pues mira, voy a trabajar una secuencia. Y una secuencia simplemente que es un algoritmo, es un conjunto de instrucciones, o simplemente puede ser una rutina diaria, como ha comentado Noemí antes, que hacemos en infantil, que ponerse la bata en infantil es un algoritmo. Y básicamente estás trabajando pensamiento computacional. Si tienes este marco un poco en tu cabeza, ya sabes qué puedes coger o qué no. Noemí ha comentado las condicionales y las variables que también están ahí, o la introducción de datos que también está ahí. Todo. Es ver, ¿de aquí qué voy a coger? Pues mira, voy a coger la parte del pensamiento crítico, pues voy a ver qué actividad puedo hacer. Voy a coger la parte de los bucles, pues voy a ver cómo hago que repitan. Voy a mover a mi compañera por el tablero, voy a hacer, ¿no? Esa es un poco la idea. Y si quieres, puedo pasar la diapositiva porque tengo, no sé si os interesa que diga tipos de actividades. Como ha comentado Noemí, ¿os parece que pueda comentar? Porque la presentación se va a quedar. Sí, si perfecto. ¿Os parece? Sí, sí. Y tanto, voy adelante. Espera un segundo, que tengo que entrarme aquí. Vale. Bueno, aquí está, está todo aquí. Vale, mira. Yo tengo una, bueno, es algo propio, ¿eh? No tiene nada de especial, pero he hecho una división de tipos de actividades desconectadas, ¿no? Por un lado tenemos, pues, los algoritmos de rutinas, pues, describes cómo te lavas los dientes o lo que hemos hablado de la bata, ¿no? Luego, esto se lleva al aula de manera muy fácil porque es que ya está en el aula. Otros algoritmos de orden y búsqueda, nos referimos, pues, eso, vamos comparando. Comparando números hasta que finalmente, luego si puedo os pongo un ejemplo, hasta que finalmente, estando muchas niñas y muchos niños con unos números y nos vamos reordenando entre todos de manera vivencial y sin ordenadores ni nada, vemos cómo una máquina ordena los números, ¿no? También podemos hacer actividades desconectadas, en vez de con estos algoritmos, a través del código binario. Aparte de trabajar el sistema de numeración decimal y el sistema de numeración binario, podemos hacer comunicaciones cifradas para entender cómo es ese código máquina, comprender el mundo que nos rodea, cómo el ordenador, ese trozo de hierro, puede interpretar cosas, ¿no? Y el código binario es la base, el código máquina de todo esto. Luego tenemos lo que habéis comentado también, actividades de guías y espacios, ¿no? Que una persona hace de robot y otra persona hace de programadora, etcétera. Nos desplazamos por un tablero, les guiamos y tal. También puede ser no solo guiar por espacio, sino construir, como habéis dicho, pues lo de los vasos o hacer un dibujo. Y luego también incluso podemos llegar a actividades desconectadas de aprendizaje automático, de inteligencia artificial, donde nos van a dar un montón de informaciones y con esa información que nosotros tenemos ahora podemos, por ejemplo, nos dan unas imágenes de escritoras famosas. Y entonces yo tengo imágenes de escritoras famosas y luego me ponen una imagen y me dicen, es una escritora famosa, y es una actividad desconectada muy chula porque estás entendiendo cómo funciona la inteligencia artificial. Y si no la sabes reconocer, pues la vas a incorporar a tu base de datos para reconocerla en un futuro. O sea que realmente esto que acabo de hacer, de estos bloques que he hecho así como para aglutinar todo, son todo fácil, como ha dicho Noemí al principio, es como muy fácil de incorporar, porque lo único que hacemos es, cojo el marco este de Brennan Resnick o algo similar, donde veo qué elementos tengo que incluir, y luego quiero comprender el mundo, cómo funciona la máquina, pues voy a intentar plasmar eso de manera vivencial. Pues la verdad que muy interesante. Perfecto. El marco que comentabas de Brennan y Resnick, puede ser como una guía también, una herramienta para el docente para lanzarse a hacer el pensamiento computacional desconectado, y genial estos tipos de actividades que comentabas los dos, ¿no? De diferentes, de que se puede trabajar el pensamiento computacional de forma
desconectada y también muy interesante, ¿no? De poder incorporar también la inteligencia artificial, ¿no? Que parece que necesites dispositivos o tecnología, pero que, como decías, ¿no? Comparando imágenes, fotografías y mirando los patrones de una con la otra, ¿no? Puedes trabajar esta inteligencia artificial. Así que muy, muy, muy interesante. Les gusta mucho de manera, perdona, Oriol, de manera vivencial. Nosotros hicimos un año cómo funciona Google. Entonces, lo que íbamos era que unos niños iban dando información al servidor y el servidor tenía toda la información y lo iba organizando. Pero lo bueno de todo esto es que luego metíamos como dinero, ¿sabes? Y decíamos, yo te pago para que esta me la pongas a primera, ¿sabes? Para ver cómo se hacen esos cómo apaños. Cómo son las webs, ¿no? Del posicionamiento. Sí, sí, sí. Cómo va subiendo todo el posicionamiento y todo eso. Y era muy gracioso ver cómo ellos decían, no, ponme la mía que yo te voy a dar ahora... Mira, muy bien, así despertar el interés ya por... Sí, sí, bien. Sí, ya van diciendo, no por posicionarse, sino por decir, ostras, ¿en serio? ¿Qué hace la gente eso? Hombre, claro. Y el pensamiento crítico en el mundo, cómo van las cosas, como decía eso antes. Es, sí, sí, esa es la base de todo, sí. Muy bien. Ahora también nos parecería interesante, a ver si nos podéis contar alguna experiencia o ejemplo de actividad que trabajéis el pensamiento computacional, que hayáis llevado a cabo, que habéis llevado a cabo en vuestras aulas, porque muy interesante todas las actividades, diferentes tipos de actividades que habéis comentado, pero si los docentes o la gente que nos está viendo hoy puede ver alguna actividad que habéis llevado con vuestro alumnado, pues la verdad que creo que les va a poder ser muy, muy interesante, ¿no? No sé quién se quiere animar. Si os parece, os explico un poco la que hemos realizado este año en la escuela con ciclo superior. Vale, pues compartimos pantalla y te dejamos para ti la pantalla. Gorka, la voy a hacer en catalán, si no te sabe mal. Supongo encantado. Que como se parece, sí. Claro que sí, sin ningún problema. Lo vas a entender. Por supuesto. Hombre, claro que sí, no te preocupes, gracias. Bé, doncs l'experiència que us presentem avui, d'acord, va sobre treballar els primers auxilis, val? La RCP desendollada, sí? Aquesta activitat la vam realitzar amb l'alumnat de cicle superior, sí, de l'escola, i treballàvem el que és bàsicament els diagrames de flux, sí? Que és una eina més que ens ajude a ordenar el nostre pensament, sí? És a dir, el pensament computacional, d'acord? Per poder arribar a resoldre, val, el nostre repte o problema. Sí? I alguns de vosaltres dieu, i què és això d'un diagrama de flux? Mireu, per als que no ho hagueu vist mai o no ho hagueu treballat mai, val, és una representació gràfica, sí? D'un algoritme, sí? Com deia abans el Gorka, no? Són diferents algoritmes, no? Per trobar una solució. Llavors, en un diagrama de flux hi ha uns símbols que sempre són els mateixos, sí, que són els que teniu amb aquesta taula d'aquí sota, val? Tenim la forma de la fletxa, aquesta forma més ovalada, el rectangle i el rombe. Sí? Les formes serien els que en diríem les línies de flux, val? Que són les que ens van ordenant, val? L'ordre, quin és el pas que he de fer, sí? Quin és el procés que he de seguir. Sí? Hem d'anar seguint la fletxa i ens va marcant el procés, d'acord? Després, aquesta, la següent, que seria l'inici i el fi, val? És aquest cercle així una mica ovalat, d'acord? Que ens mostra quin és l'inici d'aquest procés, val? I el final, sí? D'acord? Després, els rectangles serien els processos, és a dir, les accions que fem en aquest programa, d'acord? Per poder resoldre, sí? I l'últim, el rombe, seria les decisions, per tant, els condicionals. El sí, el sí, no. D'acord? Llavors, ara us ensenyaré després imatges de diagrames de flux, però això seria la base. Sí? Hem de tenir els símbols aquests interioritzats, d'acord? Val? Com són i per a què serveixen, sí? I després els hem de col·locar. Mireu, hi ha diferents eines que podeu treballar amb l'alumnat. Val? Hi ha eines online que ja està tot fet, sí? Mireu, nosaltres a l'escola... La que utilitzem amb l'alumnat és la primera, la Lucid App. Val? Aquesta ens permet, nosaltres a l'escola treballem amb l'entorn virtual d'aprenentatge, amb el Classroom, val? I aquesta eina, sí, ens permet doncs, poder-ho treballar i després que ens ho comparteixin. Val? Ara
Us ho ensenyo un momentet, sí? Un petit exemple de diagrama de flux. Sí? S'està obrint, ara us ho ensenyo. Sí? Mireu, ara ho veureu vosaltres en pantalla. És molt senzilla aquesta eina. Jo us ensenyo aquesta, però a la xarxa n'hi ha moltíssimes més. Eh? Vull dir que és aquesta la que m'he utilitzat amb l'alumnat. A la banda esquerra doncs, tenim, d'acord, els diferents elements del diagrama de flux, sí? Els rombes pels condicionals, val? El que us deia a l'inici. I després veieu, cada cop que jo agafo una fletxa, quan jo la poso, val? Ja, depèn de si la baixo o si no, ja em va canviant la forma. Sí? La puc fer anar cap allà on vulgui. Sí? D'acord? Fixeu-vos que aquí aniríem creant el nostre diagrama de flux. Sí? Podríem anar afegint, bé, ara us poso, per exemple, aquí un condicional, agafaria una fletxa, sí? I me n'aniria al sí o al sí no, d'acord? Val? Sí? I aquí podria anar posant. A més, també hi puc posar comentaris, sí? A partir d'aquí, jo puc afegir un comentari a la meva vora, sí? I després, la part bona és que l'alumnat ens ho pot compartir a través del Classroom. Sí? Ho podem posar com una tasca de Classroom. D'acord? Val, dit això, tornem a la presentació que teníem. Sí? Us ho torno a posar. Oriol, me la pots posar, que l'acabo de treure sense... Espera, ja vaig a posar-la. Que se me n'ha anat. Disculpeu. Val. Doncs fixeu-vos. El que us estava comentant dels diagrames de flux, teniu aquesta aplicació, val? I després teniu aquesta altra, a veure si la podeu acabar de veure, que l'estic compartint, però se n'ha anat. Ara sí, que la veieu vosaltres. Val? Aquí n'hi ha un altre d'exemple, que és el Draw.io. Però en podeu trobar moltíssimes. Sí, a la xarxa, doncs, la que us surti més fàcil. Llavors, per exemple, un diagrama de flux aplicat a una àrea, per exemple, en l'àmbit matemàtic. Aquí, doncs, és un diagrama de flux, val? Sobre la resta portant-ne de dues xifres. Ho veieu molt petitet, però començaria aquí on hi diu inici, val? I llavors fixeu-vos. Primer que tot hi ha els rectangles, que són els processos, i després ens va amb el rombe, que és el condicional. Sí? I ja me'n torno a anar, val? Cap a l'altra vora i torno a tindre un altre condicional. Sí? I al final de tot, el fi, val? Si el número és més gran, si és més petit, si això és tot el que hi ha aquí al mig que no es veu massa. Llavors, un altre exemple de diagrama de flux en l'àmbit lingüístic seria, per exemple, un text instructiu. Com anar de la nostra classe fins a, per exemple, la sala de mestres de l'escola, no? Això primer que tot es podria fer de forma desendollada, sí? I després, val? És a dir, des d'aquí a la classe anar caminant doncs, fins a arribar a la sala de mestres, val? Un faria de robot, l'altre faria de programador i aniria seguint les ordres, val? Que li està dient el programador, val? I el robot les executaria fins a arribar a la sala de mestres. I després doncs, ho posaríem amb el diagrama de flux. Sí? L'inici, primer surto de l'aula, camino 20 passes, giro a la dreta, torno a caminar una passa, giro a l'esquerra i després ens trobaríem un condicional. Primera pregunta, ets mestre? Si és que sí, doncs obriria la porta i entraria a la sala de mestres. Però si ets que no, què has de fer? Doncs ets un alumne, has de trucar a la porta, val? I llavors, quan et contestessin de dins, ja podries entrar i ja he arribat al final. Sí? Fixeu-vos, m'ajuda molt a ordenar tots els passos que he de seguir per tal de resoldre el que jo m'he proposat. Sí? En el cas del text instructiu, doncs era arribar de la nostra classe fins a la sala de mestres. Mireu, l'activitat, ara que us he explicat una miqueta el diagrama de flux, l'activitat que vam realitzar està emmarcada dins l'àrea de coneixement del medi, també hi ha englobada la competència digital i, com no, el pensament computacional desendollat. Com us he dit abans, la vam realitzar en cicle superior. Van ser un total de dues sessions, d'una horeta i mitja, dues tardes, i vam voler emmarcar-la dins del nostre projecte interdisciplinar de centre, que aquest any doncs, es diu Fondarella amb els ODS. I les tècniques clau que treballem no? en aquesta activitat serien la descomposició del diagrama de flux. Llavors, relacionat val, amb els ODS, nosaltres aquí en concret vam voler treballar doncs, l'objectiu 3, no? Que és el de salut i benestar.
a cicle superior, a l'àrea de medi, val? Hi ha un apartat a cicle superior que fa referència a la salut. Sí? Llavors, doncs, l'objectiu nostre doncs, era, tal com diu l'ODS-3, no? Garantir una vida sana i promoure el benestar per tothom en totes les edats i especialment en el nostre alumnat. Llavors, què vam fer? Primer que tot, ens vam posar en contacte amb una mare de l'escola, sí? Per tant, doncs, ens va fer ella una xerrada sobre reanimació. Sí, ens va venir, aquesta mare doncs, és experta en salut, i ens va explicar tots els passos a seguir en el cas de la reanimació. Val? Què vam fer? En el moment que escoltàvem la xerrada, automàticament ja anaven descodificant tota la informació, perquè per poder fer una reanimació, val, hi ha tota una sèrie de passos. I, a més, en aquests passos, no puc avançar al següent pas si no em passa una cosa. Per tant, ja també hi posàvem els condicionals. Val? Després d'escoltar la informació, val, la xerrada d'aquesta mare i de fer pràctica aquell dia de reanimació, val, ens vam posar a la següent sessió doncs, amb els portàtils, amb l'aplicació que us he comentat abans del Lucitab, a treballar, no? A seqüenciar i a organitzar tota aquella informació que ens havia donat l'experta en salut, val? Com havia d'ordenar tots els passos per poder realitzar una bona reanimació. Sí? Per tant, vam elaborar el diagrama de flux i, a més, ens va servir, no? Com a eina d'avaluació, no? Per saber si havien estat atents o no, d'acord, en l'activitat anterior. Després vam representar gràficament l'algoritme, no? Que en aquest cas era la reanimació, i vam posar els condicionals necessaris. No? Per exemple, un condicional, està conscient? Sí o no? Si està conscient, doncs l'he de posar de costat en posició lateral de seguretat, no? I donar-li alguna coseta de sucre. Que no està conscient? Atenció, he de fer una altra cosa. No? En aquest cas, doncs, he de trucar a l'ambulància i començar a practicar, va, la reanimació fins que arribin els sanitaris. Sí? Llavors, quan ja vam acabar d'elaborar els diagrames de flux, val, doncs vam explicar-los als companys, sí? I cada parella de dos, un havia de llegir i interpretar el diagrama de flux, val? I l'altre company doncs, li havia de comentar doncs, si estava bé, si no estava bé, sí? Aquí ja entrava també la coavaluació amb els companys. Sí? Bé, aquesta és una mica una activitat, d'acord? Us la deixarem penjada a la pàgina del departament de projectes.xtec.cat, a l'apartat de pensament computacional desendollat, i aquí teniu una miqueteta la targeta del repte, i us animo a tots a fer-la, perquè la veritat va ser molt senzilla, però molt fàcil de fer-la i, a més, molt pràctica per la vida diària, no? Perquè això ens hi podem trobar o a l'escola o a casa, no? Que ens cau la mare o el mestre o un company i em quedo en blanc i no sé què fer, no? I van tenir molts clars els passos amb l'ajuda del diagrama de flux, doncs, que és una bona eina, d'acord? En el moment de fer pensament computacional, val? En aquest cas, una miqueta endollat perquè vam haver de necessitar el portàtil per poder-lo fer, però inclús si el voleu fer primer sense ordinador, fer-lo primer amb paper i llapis i després d'allí, quan ja ho tenim clar i ordenat i bé, passar-ho a l'ordenador, doncs també es pot fer i ens ajuda molt doncs, a descomposar molt bé, d'acord, els passos. En aquest cas era en una reanimació. La dificultat és baixa, vull dir que proveu, d'acord, perquè va anar molt bé, sí, val la pena i a part em dones compte de l'alumnat que de vegades, el que comentàvem abans, si els hi donéssim amb un llibre a tota l'explicació del que és una reanimació, no? Doncs potser els hi costaria sintetitzar la informació, no? Però d'aquesta forma, entre que ja van rebre la informació de manera molt vivencial, a través de que ho van haver de fer in situ, doncs amb un maniquí, no? De sanitat, i després que van haver d'elaborar i anar extraient, no? Els passos, no? Els algoritmes per poder ordenar i posar-ho tot en un diagrama de flux, la veritat que va anar molt bé i no és complicat. Sí? Com ja us he comentat abans, a través d'aquesta pàgina web dels projectes xtec.cat, programació i robòtica,
Aquí podeu trobar diferents exemples de, a través de les targetes de reptes. Us animo a que proveu, no? Proveu diferents activitats de pensament computacional desendollat. I aquesta seria una, i ja us dic, molt, molt senzilla. Bueno, però sí que senzilla, però jo volia donar l'enhorabona perquè la veritat que una experiència molt brutal per ajudar una mica el que dèiem abans, no, Noemí, a comprendre el món i sí, amb aquesta, com deies tu, amb aquesta necessitat que pot ocórrer, no, en la vida quotidiana i lligar en un projecte interdisciplinar de medi i amb tots els ODS, la veritat que molt, molt interessant. Sí, és que ja ho veieu, no cal esperar-nos un moment per fer és que necessitem un lloc a l'horari que hi digui pensament computacional. No, en qualsevol àrea, en qualsevol àmbit, en qualsevol moment es pot fer i es fa realment pensament computacional desendollat. No fa falta esperar un moment, val? Vull dir, ja us dic, en aquest cas doncs, era una activitat que teníem emmarcada dins el projecte interdisciplinar dels ODS i ens va anar genial i a part com a avaluació, que de vegades doncs, també no? Que hem de diversificar una miqueteta els instruments d'avaluació i en aquest cas doncs, el diagrama de flux ens va anar molt bé com a eina, no? D'avaluació. I per part de l'alumnat, què destacaries? Estava motivat? Li va la motivació. És el que us deia abans, que l'alumnat que de vegades presenta dificultats d'aprenentatge, val? Si els haguessin plantejat aquest contingut mateix amb un llibre i haguessin hagut de resumir o haguessin de subratllar o el que sigui, n'estic convençuda que molts, el primer que fan, bufar. Val? Ja els costa, ja els veus que estan desmotivats, que no en tenen ganes. El fet que dius, vinga, va, que després que ho hem de fer amb l'ordinador, que després li has d'explicar amb un company, que ho posarem en pràctica, que agafarem un maniquí i ho farem, doncs estàs fent pensament computacional perquè els estàs obligant a fer-ho amb passos més petitets. Val? Sí que en algun moment, doncs amb aquests que tenen més dificultats, els hi vam haver de donar un copet de mà de dir, bueno, ara no me'n recordo del que va dir, sí, sí. I llavors amb el company de la vora doncs s'ajudaven, però la motivació és total i us ho recomano 100%. Pues fantàstic. Entrarem també en pantalla a Gorka García perquè ens digui a veure què també li ha semblat i a veure si també ens pot aportar alguna experiència des del seu bagatge. Buenas de nuevo. Hola otra vez, ¿qué tal? Bueno, lo que has dicho, Oriol, la experiencia de Noemí es un ejemplo claro de comprender la sociedad y de transformarla de las dos partes. Además incluyendo la parte de los ODS y pues es un poco robótica por la igualdad, por darle más publi a esta iniciativa totalmente altruista, ¿no? Y yo lo que me gustaría hacer es una experiencia diferente a lo que se suele compartir de pensamiento computacional. Si puedes compartirme la... Sí, te dejamos ya la pantalla para ti, la presentación. Vale. A ver. Bueno, molestarme cuando queráis, ¿eh? Intervenir cuando os dé la gana. Tranquilo, todo tuyo. La presentación vale. Y... la pantalla. Muy bien. Bueno, pues lo que decía, ¿no? Hemos estado antes hablando de los tipos de actividades. Digamos que dentro de las ideas que podemos tener para desarrollar el pensamiento computacional, en general, no solo el desconectado, porque hemos hablado de tantos ámbitos, puede ser como para aplicar y practicar conceptos determinados para ayudar, como estamos venga a decir, con esta línea robótica por la igualdad, ¿no? Ayudar a hacer proyectos de aprendizaje y servicio. Hay proyectos muy chulos, hacemos en el cole ya, pero con los niños y las niñas programando con Scratch, que hacen pues cuentos interactivos para animar a la lectura a los de primero de primaria o jueguitos de tablas de multiplicar para que practiquen las niñas y niños de tercero de primaria. Cositas muy sencillitas, pero están programadas con ordenador, lógicamente, están con Scratch. Y vamos a ver ahora algo diferente, desconectado, ¿no? Pero hay una cosa que me gusta mucho que es utilizar proyectos, ideas sobre comprender, aprender comprendiendo, ir al centro de la cuestión, de la didáctica en concreto, en este caso de las matemáticas, ¿no? Y lo que quería compartiros es una idea de comprender las matemáticas gracias al pensamiento computacional. Está claro que cuando hacemos esos jueguitos de las tablas de multiplicar o cuando podemos, cualquier juego que hagamos transversal, en un mapa de Europa y vamos a hacer un juego donde consigues puntos acertando capitales, pues estás practicando la asignatura y es un ejercicio transversal. Pero esto quiero que vaya un poco más allá porque gracias a los conceptos que hemos visto antes en el marco,
los relacionamos con las matemáticas, que tienen mucha relación, y podemos trabajar conceptos matemáticos gracias al pensamiento computacional. Vamos a ver algunos ejemplos y de aquí se os pueden ocurrir todos los que queráis. Y encima lo que voy a hacer es, además, las muestras que vais a ver vienen de la parte conectada, es decir, son bloques muy sencillitos con Scratch, donde en la vida desconectada de la actividad desconectada serían básicamente unas instrucciones donde un alumno o una alumna, programador o programadora, pues se encargaría de darle las instrucciones a la persona que haga de robot, ¿no? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, vamos a trabajar la propiedad conmutativa, ¿no? La propiedad conmutativa de la multiplicación. Lo único que dice es que el orden de los factores no altera el producto. Bien, y lo que vemos aquí es dos bloques de Scratch muy sencillitos donde el personaje tiene que repetir 5 veces moverse 20 pasos o repetir 20 veces moverse 5 pasos. Esto a nivel conectado dentro de Scratch tiene más bloques, pero lo he simplificado para que se vea muy claro, ¿no? Entonces, nosotros en la vida desconectada, en la actividad desconectada, lo que haríamos sería darle unas instrucciones donde pone: muévete 20 pasos, repite esto 5 veces. Y luego lo haríamos igual, pero muévete 20 pasos, o sea, muévete 5 pasos y repítelo 20 veces. ¿Qué pasa en este ejercicio? Que en ambos bloques se recorre el mismo espacio. Yo al moverme 20 pasos 5 veces recorro 100 pasos, ¿no? Y al moverme 20 veces 5 pasos, recorro 100 pasos. Pero teniendo en cuenta cómo es el proceso, este que hemos dicho algorítmico y ordenado de la estructura de pensamiento computacional, lo que hace un robot cuando lee repetir 5 veces 20 pasos es, hace 20 pasos, después para pensar, bueno, muy rápido, claro, vuelve a hacer 20 pasos, para un milisegundo a pensar porque le toca repetirlo otra vez, porque está comprobando que tiene que repetirlo hasta 5 veces, con lo cual hace 20 pasos y se para, 20 pasos y se para, pero de manera muy milimétrica. Y de la otra forma, al hacer 20 pasos, o sea, 5 pasos, haces 5 pasos y te paras y repites 5 pasos y te paras, con lo cual, ¿qué va a pasar? Que si tú repites 20 veces 5 pasos, vas más despacio, porque cada 5 pasos te paras y en el otro te paras cada 20 pasos. Entonces, estás viendo cómo un robot sigue las instrucciones de esta manera. Y no solo eso, estás viendo que la propiedad conmutativa en matemáticas realmente es el mismo resultado porque recorres el mismo espacio, pero por otro lado, no es lo mismo, porque el orden de los factores no altera el producto, pero sí el significado. Entonces, no es lo mismo recorrer 5 veces 20 que 20 veces 5. Es un ejemplo sencillo y estamos combinando ambas. Otro ejemplo sería el trabajo con potencias, ¿no? Para cursos más superiores, pues quinto y sexto de primaria, el trabajo con potencias, cuando hablamos de 10 al cubo o incluso una descomposición factorial sencilla, 5 por 4 por 3, da igual lo que quieras hacer, realmente lo que estamos haciendo es, si 5 por 4 es 5 veces 4, pues 5 por 4 por 2 es el 2, lo repito 4 veces y luego ese 4 veces 2 lo repito 5 veces. Entonces, claro, todo esto en nuestra cabeza se queda como muy un poco complicado, les cuesta un poco a los niños y a las niñas, les cuesta un poco verlo manipulado y vamos a hacerlo desde el pensamiento computacional, desde el bloque repetir. Hemos visto que repetir 10 veces 10 pasos lo pueden hacer de manera desconectada, dándole unas instrucciones y luego, si esto mismo lo repites 10 veces, esto es un 10 al cubo. El 10 al cubo se ve visualmente y vivencialmente y estamos aprendiendo un concepto matemático a través del concepto de bucle dentro del pensamiento computacional. En este caso, 10 al cubo, el error que suelen hacer, al menos me pasa a mí que estoy en quinto y en sexto, que 10 al cubo siempre es 30. No sé si os pasa a vosotros, pero en mis clases 10 al cubo siempre es 30 o casi siempre, hasta que poco a poco van pillando porque automáticamente generan una estrategia y 10 al cubo es 10 por 3 y, bueno, la vamos cambiando. Sin embargo, cuando vas trabajando desde uniendo el pensamiento computacional, el concepto de bucle da un pasito más y les hace ver cómo 10 al cubo es 10 veces 10 veces 10. Y lo han hecho vivencial y lo van descomponiendo y agrupando. Otra cosa que hemos comentado antes, que está muy bien de manera vivencial en matemáticas, lo ha comentado creo que Noemí en algunos de los ejemplos del principio, es dibujar figuras geométricas. Esto es una pasada, lo de dibujar figuras geométricas. Lo veis aquí también en Scratch de manera muy simplificada porque realmente hay más bloques, ¿no? Dentro de la programación con Scratch meteríamos bloques para pintar y tal, para que pudiese dibujar el rectángulo o el cuadrado que os estoy mostrando. Pero lo que quiero que veáis es que el paso que vamos a dar del desconectado, que es dar unas instrucciones sencillas, al conectado, que es dar las mismas instrucciones, pero con unos bloques, es muy fácil de hacer. Entonces, ahora lo estoy haciendo al revés. Cojo estos bloques y lo vamos a hacer desconectado.
voy a darte unas instrucciones, compañera. Mira, vas a moverte 10 pasos y luego vas a girar 90 grados. Y esto lo vas a repetir 4 veces. ¿Qué te va a pasar? Que vas a dibujar un cuadrado. Entonces, claro, no solo es que lo ejecutes, sino que cuando piensas cómo son estas instrucciones, realmente estás aprendiendo geometría y estás viendo las propiedades de matemáticas de esa figura, ¿no? Y en la figura de la derecha, como veis, pues, ¿qué figura es? Pues está mal hecha porque veo que hay un fallo en el bloque ahora mismo. Por eso hago la pausa. Aquí me ha fallado el mover. No, ya está, perfecto. No, lo que tengo aquí es un rectángulo. Me muevo 100 pasos, giro 90 grados. Ahora me muevo 40 y giro 90 grados. Aquí lo que les cuesta es ver que los lados son distintos. Pero se repite dos veces porque son iguales 2 a 2. Fijaros cómo estamos viendo. El repetir dos veces eso nos está haciendo ver esa propiedad de los paralelogramos paralelos 2 a 2, ¿no? Cómo se repiten aquí el doble de bloques y cómo el cuadrado puede ser un tipo de paralelogramo. O sea, que es que da mucho juego. Más ejemplos. No nos va a dar tiempo a más. A mí, cuando me pare Oriol y me diga, me echa. Pero más ejemplos. El tema de las fracciones es muy fácil de introducir porque el tema de las fracciones lo podemos incorporar en cualquiera de las órdenes que damos. En los ejercicios de los vasos que hemos dicho, crear una estructura con unos vasos, que es un ejercicio que recomiendo mucho, que es muy chulo. Consiste en que se crea una estructura sin que la vea. Estamos en grupos de 4, por ejemplo, una niña o un niño de ese grupo se va y no ve nada y las otras 3 personas del grupo montan una estructura con una torre de vasos cerquita. Entonces, lo que tienen que hacer es programar cómo habría que mover esos vasos poco a poco para llegar a formar esa estructura. Cuando lo han programado, haciéndolo ellos con sus manos y tal, lo guardan, llega la persona que se había ido, le dan la programación y tiene que intentar montar a ver qué estructura le sale. Pues en este tipo de actividades de guía para estructuras o de guías por un tablero que les estamos dando, uno programa y otro está haciendo de robot, pues en esas instrucciones podemos meter fracciones, podemos meter un montón de fracciones y de hecho no hay mejor forma que introducir las fracciones en matemáticas en primaria que a través de la medida, contando distancia, longitud en este caso, es la mejor forma de introducir las fracciones. Más cosas, vamos a ver el sistema sexagesimal, por ejemplo, vamos a hacer un reloj, vamos a ver cómo funciona un reloj por dentro otra vez. Comprendemos cómo funciona algo de lo que utilizamos habitualmente, ¿no? ¿Qué hace un reloj cuando funciona? Como os he dicho antes, está simplificado, los bloques, se habría más bloques en Scratch, pero para que veáis lo sencillito de las órdenes, ¿no? ¿Lo que repito 60 veces? Pues mira, lo que repito 60 veces es que si yo soy una manecilla del reloj, me muevo 6 grados y espero un segundo. Me muevo 6 grados y espero un segundo. ¿Y por qué me muevo 6 grados? Ojo, pues porque si el círculo entero tiene 360 grados y tengo que hacer 60 movimientos, pues lógicamente tengo que calcular, esto que lo digo muy fácil, en clase les cuesta bastante. O sea que no es tan sencillo, pero poco a poco lo van pensando, ¡ah, es verdad! Y al principio sí que pueden hacer unos relojes que se mueven muy rápido porque el movimiento no son de 6 grados y son más grados, pero se dan cuenta, como hemos dicho antes, sin sufrir porque el error es bueno, de que hay que modificar cuántos grados se mueve. Y haciendo desconectado, pues imaginad, ¿no? Tú puedes hacer una persona que hace de robot, cómo va haciendo de manecilla, incluso en el suelo, y se va moviendo, vivenciando además la amplitud y el concepto de amplitud. Bueno, que tenemos muchísimas, muchísimas posibilidades. La del plano cartesiano que hemos comentado antes, que cuando hablamos de actividades de tablero, bueno, pues esta imagen, porque ahora mismo no tenía una imagen del tablero, pero es un tablero de ajedrez donde precisamente hay como una especie de robot y una persona con un cuaderno, ¿no? Lo que hacemos es guiar por el tablero. Pues, ¿qué mejor instrucción que dirigir a un compañero o a una compañera en vez de con órdenes de flecha derecha, flecha izquierda, así avanza, 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 dirigirlo a través de puntos dentro del plano? O incluso, si quieres aprender cómo ir a puntos concretos, dirigirle a través de instrucciones sencillas, desconectadas, para que vaya a un punto del espacio donde tienes colocado el plano cartesiano. Incluso algún alumno que está dentro del INTEF, en secundaria, que están trabajando pues las rectas o incluso sistemas de ecuaciones con la parte del método gráfico y así, sí que incluyen toda esta parte desconectada a través de esos ejercicios geométricos y dentro del plano, porque es muy vivencial y da mucho juego, ¿no? Y un algoritmo que os enseño rápido, ahora mismo. No sé si se ve el vídeo. ¿Se ve el vídeo ahora mismo aquí? Sí, se ve perfectamente, Borja, sí.
Vale, pues mira, igual terminamos con esto, si te parece, que sería un algoritmo de ordenamiento, ¿vale? Que es muy sencillito. Creo que no necesito el sonido, pero lo voy a quitar para que veamos. Voy a ponerlo un poco más avanzado, que es donde se ve un poco mejor. Vamos a ordenar unos números. Estamos en clase, no tenemos ordenadores. Vamos a hacerlo de manera sencilla. Y lo que hacemos... Espera, que se me ha adelantado. Empezamos desde abajo del todo. Nos ponemos en una casilla. Comparamos los números. El que lo tiene más grande va hacia un lado y el que más pequeño va al otro. Comparamos en el siguiente los números. El que lo tiene más grande va hacia un lado y el que no va al otro. Y entonces, de esta manera... estamos haciendo un algoritmo de ordenamiento muy muy parecido a lo que sería un algoritmo de búsqueda, también dentro de lo que es imitar a Google, ¿no? Y es una manera desconectada muy interesante. ¿Y esto qué es matemáticamente? Pues matemáticamente tiene que ver mucho con toda la parte de redondeos, con las aproximaciones, bueno, y posibilidades infinitas. Y es como dar un paso más, vamos a incorporar el pensamiento computacional, dado las similitudes que tiene con la matemática, y vamos a aprovechar ese marco de Brennan, Resnick, con estos conceptos matemáticos para hacerlo vivencial y comprenderlo desde dentro, ¿no? Como tendréis la presentación, en la presentación tenemos algunos enlaces recomendados y luego tenéis también puesto bastantes actividades, algunas cosillas y para que tengáis de acceso. Pues genial, Gorka. La verdad que muy interesante estos ejemplos desde el ámbito matemático, ¿no? Para comprender cómo con el pensamiento computacional, ¿no? Se pueden comprender diferentes aspectos de las matemáticas, como las potencias, el plano cartesiano, las fracciones, etcétera, ¿no? No sé si querrías destacar algún aspecto final de estas actividades, de cómo ha ido con el alumnado, etcétera. Bueno, realmente deciros que hay algunos ejercicios que los hemos hecho desconectados, lo que puede ser igual plano cartesiano y posicionamiento, pero que toda la parte de todo el inicio que habéis visto de la propiedad conmutativa y de potencias lo hemos hecho de manera conectada. Entonces, lo que quiero matizar es la facilidad de trasladar esa parte conectada que a veces la ves como, no, es que estos profes o estas profesoras están ya programando, wow, qué nivel, que es fácil. Qué fácil se traslada lo desconectado en caso de que yo no pueda, por ejemplo, tener un ordenador, ¿no? O sí lo tengo, pero no me atrevo igual todavía a meterme en lenguajes de programación. Genial, genial. Y me ha gustado mucho esos bloques sencillos, aunque sea conectado, pero esos bloques sencillos del Scratch para trabajar las potencias, etcétera. La verdad que muy... muy interesante. Claro, es que encima es más fácil. Has visto, Oriol, que es mucho más fácil programar desconectado que programar conectado. Tanto, o sea, que aún y todo. Muy bien. Pues ahora entraré también en pantalla a Noemí para, bueno, simplemente pues eso, agradeceros vuestra participación en el seminario de hoy, porque la verdad pues que han sido muy interesantes las actividades, las experiencias que nos habéis presentado. Yo personalmente, por ejemplo, en el momento de la mesa redonda, creo que ha sido muy interesante y también me lo he pasado muy, muy bien hablando de pensamiento computacional, que es una cosa que los que estamos aquí nos gusta, ¿no? Muchas gracias a vosotros, de verdad. Para mí un placer siempre compartir, como hemos dicho, comunidad. Gracias a vosotros, que siempre se aprende, ¿eh? Gorka, de ti, hombre, madre mía. Qué montón de recursos y de ideas nos has dado, ¿no? Para empezar a trabajar. No, muy bien. Sí. Un placer compartir mesa con vosotros. Un placer, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias. Adiós. A todas y a todos. Adiós. Adeu. Molt bé, doncs després de fer aquesta taula rodona i que en Gorka i la Nomi ens hagin compartit aquestes experiències que han dut a terme a l'aula amb el seu alumnat, que ens queda potser amb la frase que diem de que ajuden a comprendre i a comprendre i a transformar el món, doncs passem a compartir-vos aquella eina que hem realitzat, aquest mural, que es titula Per on començo, que hem realitzat amb tot el grup de treball, amb els docents del grup de treball, i que us volem presentar amb l'Anna Matamala del Col·legi FEDAC Sant Narcís, que la entro ara en pantalla. Hola, bona tarda, Anna, què tal? Bona tarda, molt bé. Molt bé, que tenim per aquí que s'estàs esperant i ara ja arriba el moment, eh? Molt bé. Doncs comparteixo la pantalla. A veure, un moment. Així, hem fet una eina que és un geniali i ho comparteixo i així ho podem veure i ho podem anar comentant, si et sembla, Anna, i així doncs serà més. I tenim els companys aquí darrere, per tant, qualsevol cosa que ens deixem o que creieu important, sobretot, ens ho feu saber i nosaltres
Sí, si encara els farem entrar amb algun company, eh? A veure, una sorpresa. Molt bé. No, però sí que és una eina que hem pogut crear entre tots i entre tots hem donat-la com per acabar-la de rodonir, no? Hem fet un treball d'aquest en equip, com el que deia ara en Gorka, per tant, esperem que sigui molt útil. Molt bé. És una eina que hem intentat... no sé si es veu ara... espera, que no es veu encara en pantalla. No. Ara sí. Ara. A vegades això d'estar amb dos ordenadors... doncs ara que la veieu, sí que, com comentava l'Anna, és una eina que hem realitzat amb els companys i sí que cadascú hem transmès la nostra visió i sí que hem centrat aquí uns aspectes, no?, que es veieu en aquests cercles, no? Hem començat des del concepte de pensament computacional, ho relacionem amb el currículum, no? També us fem un recopilatori d'activitats desendollades, de recursos, els beneficis i per què fer-ho desendollat, no? Si et sembla, Anna, comencem amb la part conceptual de què és el pensament computacional, no? Sí, si aneu clicant a sobre, anireu obrint els diferents enllaços que expliquen cada part. Ai, sí, ara se m'ha anat. Aquí fem una mica un recordatori de què és el pensament computacional per nosaltres. Al final és buscar solucions a problemes de manera eficient. O sigui que, si vols explicar la presentació que hi ha dins, enllaçada. Sí, la presentació que hi ha enllaçada fa referència... hi ha una petita introducció, no?, del que és el concepte del pensament computacional, aquesta manera d'abordar de forma sistemàtica les activitats per part de l'alumnat, però sobretot també fa referència a que no és una cosa, com comentàvem abans, específica, no?, dels programadors o que es necessita comprendre un llenguatge de programació, no?, que es pot fer servir com a mitjà per resoldre problemes en totes les disciplines, sectors o àrees, assignatures, etc. I també molt important de que està present en la vida quotidiana, no? Tu, Anna, com a docent en la teva aula, això es transmet que està present en l'alumnat en el dia a dia, el pensament computacional? Sí, al final, ara m'ha vingut al cap que parlem de pensament computacional, o sigui, és una manera de pensar i de resoldre problemes, no? I veus els nens que quan tenen un problema van una mica a l'arrel de... I també els vas acompanyant tu, jo amb els peques els he d'acompanyar més, eh? Però, i per què t'ha passat? I com ho podem solucionar? I primer què hem de fer, no? És com, quins passos hem de seguir, com ho abordem, què necessitem, i anem una mica desgranant el problema. Això sí, ho veig molt en aquest sentit, sobretot. I també a l'hora d'ordenar o a l'hora de fer seqüències o... no sé, jo és que el vivim molt infantil i és el moment de no fer servir ordinadors, així que... jo et podria dir que sí, però més endavant... Primer... Sí, és el primer contacte. Genial, genial. Sí. Doncs això, com veieu aquí en la presentació aquesta, doncs fins i tot aquí hi ha un exemple de com elaborar una macedònia és pensament computacional, perquè es pot, en aquest diagrama de flux, que ens comentava també abans la Noemí dels diagrames de flux, es veu com es pot dur a terme les quatre tècniques claus del pensament computacional per elaborar una recepta d'una macedònia. Així que teniu aquí doncs, una mica l'apropament conceptual al pensament computacional i aquests exemples, no?, de que posen de manifest que està present en la vida quotidiana. Si avancem amb aquesta eina, amb aquest geniali, com veieu, com us comentava l'Anna, aquest segon icona, si cliquem, aquesta ens fa un apropament al que ens surt el pensament computacional a la LOMLOE, no, Anna? Sí, hem volgut posar una mica cada etapa educativa què en diu el currículum, perquè pensem que el pensament computacional no ha de ser un bolet, no ha de ser una cosa que hem de fer especial i a part perquè és la moda o perquè és el que ha de ser, sinó que té un sentit no fer-lo. I sí que volíem deixar molt clar que la Noemí, de fet, ho ha dit, que no és una cosa que s'ha de fer a l'hora de pensament computacional, sinó que ha de ser una eina més de tot el que ja fem superbé, perquè segur que tothom treballa superbé a la classe, una eina més per acabar de treballar o acabar d'aprofundir les àrees. Llavors, ens hem posat una mica el què ha de passar quan acabi, no? Quina competència han de tenir, a quines àrees podria tenir més relació o es podria treballar més, tot i que també tenia raó la Noemí quan deia que
no ha de ser només d'una àrea o només d'un moment, sinó que ens pot servir qualsevol àrea. De fet, ja el currículum també parla molt d'anar cap al globalitzat, no? O sigui que no, nosaltres hem posat l'àrea com més tindria relació, però llibertat de fer-ho qualsevol àrea. I també, ben bé, concretament, què diu l'esborrany que podríem veure que està més relacionat amb el pensament computacional i amb tots els passos, diguéssim, que estem parlant abans. Sí, sí, veieu en aquesta diapositiva, com si diguéssim, en cada etapa educativa, en la part, en la columna de la dreta, no? Si cliqueu aquí sobre, podeu veure en l'esborrany que es parla en quines àrees, no? I en quines competències específiques de cada àrea i en els criteris d'avaluació associats amb aquestes competències específiques, que se'n parla del pensament computacional. I així podeu consultar-ho i podeu veure. Hem fet com aquesta síntesi, des d'educació infantil, després també primària, marcant això que deia, les diferents competències específiques que fan de cada àrea que fan relació. A secundària, ja veieu que hem anat marcant aquí doncs, les diferents matèries a secundària i en forma de quadre doncs, també els diferents criteris d'avaluació associats a les competències específiques de cada matèria. I finalment també el batxillerat. Així que hem intentat tocar totes les etapes educatives, perquè veieu que amb el nou currículum doncs, es fa aquest impuls del treball del pensament computacional, tal com deia, comentava abans la Noemí, comentava també ara l'Anna, de forma transversal i global des de totes les àrees, matèries, no? Que qualsevol docent, i com dèiem abans, tampoc es necessita cap formació elevada, de nivell elevat, no? Per animar-se i treballar el pensament computacional des de això, des de qualsevol àmbit, no? Vale. I això, per animar-vos també, doncs això el que dèiem de llançar-vos, a tirar-vos a la piscina i dur a terme activitats des d'on d'allà, és que els hi tenim preparat aquí, Anna, en aquesta següent... Doncs us hem seqüenciat una mica el tipus de... les diferents àrees on es... Els diferents cicles on es poden treballar activitats desendollades, que com veieu són tots. I ens faltaria també l'ESO, que ara crec que aquest últim era d'ESO, veritat. Sí, l'ESO tenim en procés, com es fica. Sí, però ara us explicarem, per què no l'hem pogut penjar encara. Si cliqueu a dins de qualsevol etapa, la que vulguis. Cicle mitjà, si sembla. Sí. Aquí trobareu les diferents activitats que us hem explicat en aquests seminaris i si cliqueu a sobre de la icona del YouTube, que és la vermella, us obrirà un enllaç al moment exacte. No es veu, no? La imatge. Ai, no, clar. Bueno, però s'us obrirà el YouTube, cap problema. S'us obrirà el YouTube al moment, el vídeo del seminari, que com ja sabeu, nosaltres gravem totes les sessions i estan penjades al YouTube. O sigui que és el moment exacte del seminari on s'explica aquesta activitat. Llavors, pel nom, anirà molt bé perquè si recordeu alguna activitat que s'ha explicat, que us va agradar, que no recordeu ben bé què es va explicar, doncs veniu aquí i pel nom doncs, la podeu buscar. Llavors, això, a part d'això, també, a l'inici, trobareu un enllaç a la web del departament on també es pengen els recursos que us anem dient que compartim. O sigui que podreu buscar l'activitat per vídeo o també l'activitat amb els recursos compartits. I així us podeu animar i portar-les a terme a les aules. Sí, molt bé. Com m'ha dit l'Anna, això, doncs, aquí en el Genial hi teniu les diferents activitats desondades classificades per cicle educatiu. I llavors, també, dintre d'aquestes activitats, doncs, clar, sí que podeu veure que treballen diferents aspectes de la, com hem comentat abans, de la codificació, no? Des dels condicionals, des de les variables, els bucles, etc. Així que hi ha diferents activitats per treballar diferents aspectes variats de la computació. Així que també és aquest punt, no?, que li dona aquest punt més interessant i rellevant. Exacte. I com veieu, són molt adaptables, perquè aquí hi ha activitats, estem en cicle mitjà, però n'hi ha que també es poden fer servir cicle inicial o cicle superior.
És el que dèiem en algun seminari sobre els nivells, que no cal que estigui enfocat només a un curs, sinó que ho podem allargar i donar una, treure una mica més de suc a les activitats. Sí, les hem intentat classificar, n'hi ha algunes que sí que les hem ficat l'etiqueta aquesta en dos cicles, però algunes altres d'elles podrien ser, no?, adaptables i allargables a diferents cicles educatius. Exacte. I ara haurem de penjar les d'aquest seminari, que per això us deia que encara no les hem pogut penjar perquè no estava gravat. No ens ha pogut avançar, i tant. Exacte. Intentarem que sigui també una mica eina viva en aquest sentit, no? Si anem realitzant activitats i això, doncs anar-les incorporant. Exacte. I després, com comentaves, Anna, doncs també en les activitats del Geniali doncs han penjat l'enllaç al YouTube en el moment exacte que es va explicar en el seminari. Però aquí en el text aquest d'aquí baix sí que hi ha l'enllaç cap a tots els materials, presentacions d'aquestes activitats. Llavors, també us pot servir d'ajuda com a material també complementari. Exacte. Però és que, a més, tenim més recursos en aquesta presentació. Tenim més recursos encara? Encara més recursos. Ara, en el següent, on puc trobar recursos de pensament computacional desendollat? Us hem enllaçat diferents webs on podeu trobar recursos que us poden servir per informar-vos més sobre el pensament computacional, per llegir articles, per trobar activitats, però és que fins i tot a partir d'això vosaltres podeu crear les vostres pròpies activitats. Llavors, podem fer més activitats desenvolupades, compartir-les i llavors, com que és un document viu, doncs les incorporarem, no? Ah, exacte. Molt bé, doncs... Sí, llavors, si poseu el ratolí per sobre dels logos de les webs, us explicarà de què va la web, no? Que hi trobareu a dins. I llavors, clicant al títol de la web a sota dels cercles, podreu entrar a la web, que crec que si cliques no s'obre, sí, no? Des d'aquí no es veu, de la manera... cap problema. Però sí, si clicant a qualsevol va cap a la web. Exacte. Podreu entrar a la web i remenar i buscar recursos que us interessin. Doncs així, genial. Entre els recursos que teniu propis del seminari, entreu a la pàgina de programació i robòtica i ja els tindreu. I després, doncs, aquestes altres webs que també són repositoris d'activitats, no?, que també estan dividides per diferents etapes educatives i cicles educatius, doncs hi ha moltes eines i facilita, no?, aquesta inici per llançar-se a la piscina i fer aquestes activitats desondades amb l'alumnat. Exacte. Que us recomanem i si agafeu una activitat del seminari, però és que a més la nodriu i voleu ficar una mica més amb recursos que hagueu trobat per aquí, per aquests enllaços, ens ho podeu compartir. També entre tots fem una mica de xarxa i nodrim una mica més i entre tots provem coses noves. Tu, Anna, recomanaries alguna eina o recurs en especial que diguis, ostres, aquest m'ha funcionat molt i el recomanaria als docents perquè crec que també els anirà molt bé? Clar, a mi tot el que sigui d'infantil... Claro, ¿no? Pero bueno, ya está bien porque ya s'ha de començar, ¿no? Sí, sí, sí. Clar, jo parteixo molt de què necessiten els nens de la meva classe, primer, i els d'infantil de la meva escola, quines necessitats tenim, i llavors a partir d'aquí començo a remenar webs. Llavors, depèn de la necessitat, et podria dir. Molt bé, molt bé. Pues, simplement remenar, buscar... les activitats i com que estan ordenades per diferents cicles, doncs a partir d'allí doncs veure quina, com deies, doncs quina es pot adaptar més a les necessitats del vostre alumnat i començar i animar-se a començar, no? I aprofitar-les, readaptar-les, etc. Exacte. Molt bé. Perquè quins beneficis té això de... Ja ho vam anar comentant una mica entre tots, quins beneficis té això de treballar amb el pensament computacional? Perquè hem vist ara moltes activitats, no?, molts recursos, però què porta l'alumnat? Clar, aquí us hem volgut posar una mica els beneficis que té treballar el pensament computacional, però també per tenir-los en compte a l'hora de programar. O sigui, nosaltres volem fer una activitat de pensament computacional, però hem de tenir en compte diferents habilitats que es treballen i les actituds que es poden treballar, no? Llavors... Perquè a l'hora de programar, vols dir, Anna, a l'hora, per exemple, com a docent, de dissenyar activitats, no? Exacte. A l'hora de dissenyar activitats, si vols fer una activitat de pensament computacional o no, o estàs fent una activitat
Què és pensament computacional, però a vegades no ho sabem, de, no sé, l'estadística del temps que ha fet durant la setmana, per exemple, que això infantil com a mínim es fa molt. Si ha fet més dies sol, si ha fet més dies núvol. Això al final és representació de la informació, no? De saber quina habilitat estem treballant. Oriol, quina ficaries? Organitzar els dies de la setmana. Organitzar, per exemple, no? Organitzar i analitzar. Representar dades, sí. O representar dades, mira, tots dos. Mm. Pues tu has de saber que estàs treballant dues habilitats concretes amb aquesta activitat, no? O el que parlaves abans de la Macedònia, aquell exemple que has posat abans, seria seqüenciar passos. Hem de saber quines habilitats es poden treballar, que també ens va bé per tenir idees, perquè al final, si entenem quines habilitats es treballen, a vegades ens ve al cap de, ai, doncs per fer això puc fer una activitat concreta que vagi treballat aquestes habilitats. Però també hem de tenir en compte que aquestes habilitats, si fem una activitat molt, molt, molt rica, vol dir que en podem treballar més de dos, més de tres i més de quatre. No ens hem de centrar només en una habilitat, sinó que en una activitat on poden treballar moltes. Això vol dir que és una activitat el més rica possible. I tant, com més habilitats, doncs sempre serà més rica. A mi també se'm venia al cap un exemple molt, 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 molt senzill, no? Per exemple, per la depuració, no? Aquella activitat de fem de robots, no? Un és el programador i l'altre fa de robot i el programador li vol dir alguna tasca que ha de fer el robot, no? Llavors, i ho fa de manera física, no? Com una simulació, clar. I es veu que l'activitat no acaba de sortir, no? Doncs també hi entra aquí la part de depuració, no? Perquè, i llavors, aquesta part de reflexió. Per què falla? Per què no s'ha arribat a l'objectiu, no? Sí, també sí, sí. Molt, molt o fins i tot l'activitat que ha explicat en Gorka de... És que a mi m'ha agradat molt. Gorka, vindré a veure't un dia a l'escola. Va, Pamplona. No, que ha dit que clar, depèn dels bucles, depèn de com el facis, n'hi ha un que va més ràpid i l'altre que va més lent. Això també seria, comparar-ho és una activitat també de depuració, no? De mirar quin és més eficient dels dos. No? Volem que vagi més ràpid o realment volem que vagi més lent? No. Seria comparar-ho també és l'activitat aquesta d'analitzar el que hem programat, si funciona o no funciona i per què. I després també el treball del pensament computacional, a part d'aquestes habilitats que hem comentat, també genera unes actituds també per part de l'alumnat, no? Mm-hmm. Exacte. Que abans ja hem comentat el debat, crec que comentàvem el tema, per exemple, de la persistència, no? Però també n'hi ha d'altres d'interessants, no? Com aquesta capacitat, per exemple, doncs, de comunicació, de treball en equip, no? Tu en destacaries alguna en especial, Anna? A mi m'agrada molt el de la confiança, perquè al final el pensament computacional hi ha molts camins per arribar a una solució, no? Llavors, has de tenir la confiança de que el camí que tu proposis, encara que no sigui igual que el dels altres, també pot estar bé, no? Vull dir que dona una mica, obre una mica les possibilitats, que no cal que tots ho fem igual i tots ho fem de la mateixa manera, i has de tenir la confiança com per poder-ho compartir. Genial. I a més, per exemple, aquesta actitud, m'agrada molt la dels que són problemes oberts, no? Que no és un problema tancat, sinó que l'alumne doncs, pot arribar a diferents vies per trobar la solució, no? I a partir de tenir aquesta confiança, persistència, no? I aquesta comunicació en equip. Exacte. També us hem volgut fer aquest tercer cercle. Seria, no, Anna, una mica com recopilatori d'aquests dos primers cercles de les habilitats i de les actituds. Sí, us hem volgut... El que hem volgut és sistematitzar una mica el vocabulari que fem servir, no? De saber què són procediments, què són estratègies i què són habilitats transversals. Llavors, volem compartir significats amb vosaltres i que quan parlem d'una cosa tothom estigui parlant del mateix, no? Tothom sàpiga que si diem codificar, tothom estigui parlant de codificar. Si diem... no sé, és que ara no se'm decideix cap. Oriol, posa't a sobre, que en llegim algun. Vinga. Perdó, és que tinc molta informació al cap. Doncs això, d'abstraccions, sabem què vol dir representar abstraccions, no? De posar una mica com un glossari, diguéssim, no? De què estem parlant.
Sí, perquè parlàvem, no?, que pels docents doncs, tenir aquests conceptes doncs, que es tinguin associats també és com els ajuda, no? També és més fàcil i ho veuen més senzill, no?, també, i no tan allunyat. Llavors, aquí veiem que si us poseu damunt dels cercles trobeu aquests procediments, no? També sí. Trobeu aquestes estratègies que parlàvem ara de considerar múltiples vies, no? Del descompondre, depurar, validar... Sí. Bé, seria el què, el com i el per què, no? O què en traiem, diguéssim. No? Sí, i tant. I, bueno, la veritat que creiem que aquestes... també comentava una mica que aquestes... com veieu aquí en les diapositives, us han posat les cites d'una mestreta aquestes habilitats, aquestes actituds i aquests aspectes rellevants. Som autors, no? Per exemple, en aquest cas, doncs, des del grup de PQFIM de la Universitat de Girona, que s'han basat en autors com Jeanette Wing, Stephen Zambar, en Selvin Goulart, no? Que tenen un treball a darrere, no? Però nosaltres també com a docents, com hem vist en les experiències que s'han presentat avui o en els darrers seminaris, no? Doncs es veu molt, molt palès en les aules també, no? Que es desperten aquestes habilitats. Exacte. I per últim, la pregunta clau, no, Anna? Per què fer-ho desendollat? Exacte, perquè, clar, al final l'objectiu de fer-ho desendollat és que quan vagin creixent siguin capaços de fer-ho endollat més fàcil, que això també ha sortit avui, que ho ha dit, crec que la Noemí o en Gorka, no me'n recordo, ara al final quan parlàveu, que al final els hi és més fàcil després fer-ho endollat i també és fàcil passar-ho a desendollat, no? Jo el que veig amb l'experiència que hem tingut a les aules és que les activitats desendollades es converteixen en un joc. És una activitat especial que ho fas jugant, que ho fas amb un material manipulable que els ajuda a fer-se preguntes i a que depengui d'ells, no? Ell, també intentem que siguin activitats que tinguin moltes vies però que el resultat es pugui analitzar, no? Que tu, és això que dèiem abans, que tu puguis dir, ostres, doncs això no ha funcionat i per què no ha funcionat, no? Que puguis fer-te la pregunta. I que desenvolupen totes les habilitats que hem parlat anteriorment, també. I el avantatge que comentem abans, sobretot bueno, el primer, és que es treballen aquests conceptes de la codificació d'un material molt assequible, no? molt fàcil de realitzar i que no necessiten doncs, dispositius electrònics, no? Exacte. Sí, al final fas activitats amb material que tens a la classe o pots crear material amb Canva, per exemple, coses que tinguis a la classe. Nosaltres fem moltes activitats amb daus, per exemple, i daus en tenim a la classe o són fàcils d'aconseguir. O amb targetes, amb cartes, per exemple. Jo també destaca molt això que comentaves d'aprendre de forma lúdica, no? De l'aplicar, aprendre fent i d'aquesta forma lúdica perquè segur que fa créixer la motivació de l'alumnat i ajuda també a entendre i assimilar conceptes, no? de la millor manera. Exacte. I també jo destacaria també que pots fer moltes activitats que els nens juguin junts i que es puguin ajudar i que puguin aprendre a treballar en equip i a prendre decisions conjuntament. Perquè al final, si fas un joc, sí que en algun moment pots fer una activitat individual, però la gràcia de fer-ho jugant és que juguin junts i que entre ells els vagin ajudant entre iguals i vagin traient conclusions entre iguals. Llavors, la xarxa que es creen entre ells i que s'ajuden i es nodreixen molt de les reflexions que fan entre ells. A més de que nosaltres, com a mestres, també estem allà fent preguntes i fent una mica el pic-pic perquè ells vagin reflexionant. Sí, la veritat que aquest feedback que fa el docent cap a l'alumnat o a l'inversa, la veritat que és molt, molt interessant, no? I cap al docent fer aquestes preguntes, no? Aquestes en el moment adequat perquè l'alumne, doncs, pugui donar aquest feedback, no? I aquesta cooperació entre ells, la veritat que és brutal, no? És molt interessant i també aquest creixement de l'autonomia de l'alumnat. Sí, a més que si ho converteixes en un joc, se senten còmodes, no? Al final el joc és el llenguatge amb el que ells parlen, o sigui que
se senten còmodes, no tenen la pressió de, ai, que ho faré malament, perquè estàs jugant al final, no? I el que dèiem abans, hi ha molts camins per arribar-hi, per tant, qualsevol estil d'aprenentatge és acceptat, no? Cada nen ho fa a la seva manera i potser uns hi arriben d'una més fàcil, els altres fan un camí més llarg, però hi arriben, no? Llavors has d'aprendre a depurar, això que dèiem abans, que a poc a poc, doncs mira, va, ara com ho podem fer més fàcil o més ràpid o més... No sé. Genial, pues, la veritat que sí. Pues, aquesta eina que hem desenvolupat amb la intenció doncs, que us sigui això, doncs, molt útil per això, per aclarir, com diem Anna, no? Per aclarir conceptes, que tothom doncs, sàpigui doncs, quan es diu variables, quan es diu bucles, quan es diu depuració, doncs, a què es refereix, no? Exacte. I després per també poder trobar així recursos, tant els que hem realitzat des d'aquests seminaris que hem dut a terme, com també podeu trobar doncs, per la xarxa altres repositoris, no? Així que creiem que i esperem doncs, que us sigui una eina doncs, que us ajudi en el vostre dia a l'aula, no? Sí, i sobretot que us tireu a la piscina i us atreviu. I al final, la base d'anar-ho fent, anar-ho fent, anar-ho fent, també ho anem depurant les activitats nosaltres. Doncs molt bé, doncs ja ho sabeu, el més aviat possible tindreu disponible tant les presentacions dels ponents d'avui, tant com aquesta gravació del seminari d'avui, com aquesta eina que us mostràvem, per on començo amb el pensament computacional desendollat. Ara ja que ens passem una mica de l'hora, però bueno, com que és l'últim, doncs mira, ens han donat aquest. Sí que voldríem acabar fent un comiat final, posarem en pantalla... mantindrem amb l'Anna i posarem en pantalla també els companys que han ajudat a realitzar aquesta eina i també dur a terme doncs, els seminaris d'aquest curs. D'acord? Posarem en pantalla els membres del grup de pensament computacional, Òscar, Jordi, el David, en Carles, en José. Què tal? Com esteu? Bona tarda. Bona tarda a tothom. Bona tarda. Hola, bona tarda. Bona tarda a tothom. Seminari superinteressant avui, eh? Felicitats. Sí. Sí, us ha agradat? Molt bé. Molt, molt. La veritat és que ara hem posat bastant ordre, no?, amb tot aquest tema del pensament computacional i jo crec que ara hem fet una eina super a l'abast de tothom i que ens permetrà accedir a aquesta informació, no?, i a tenir-la estructurada, recursos. Vull dir que jo crec que hem creat aquí una via que a més s'anirà ampliant i que cada cop anirà millor. Sí, sí. Bueno, us animem a tots, no?, a portar a terme aquestes i altres pràctiques, no? I si les podeu compartir amb nosaltres al grup de treball, fantàstic, o fins i tot les podeu fer arribar en el correu de programació robòtica @xtec.cat. Doncs genial. No sé si voleu algú altre comentar algun aspecte, alguna reflexió més. Sí, jo només, bueno, segur que la gent que ens està mirant o en directe o que recuperi el vídeo, segur que es troba, hi haurà gent que no n'ha fet mai i que aquesta, que tots aquests vídeos i aquesta eina que hem presentat els anirà molt bé i segur que hi haurà gent que serà més experta, no? I el que deia una mica el David, no? Doncs qui faci ja aquestes activitats, doncs, que no tingui por i que les comparteixi i que, bueno, que ens nodrim entre tots d'aquestes activitats. I qui no les faci, que no tingui por, que quan t'equivoques és quan aprens, això ho sabem tots, i ningú ha sortit expert al principi i ningú ho som. Jo crec que la base, no, és aprendre cada dia i equivocar-te i dir, ostres, l'he cagat, i d'aquí treure profit. Així que no tingueu por, que no espatllarem res. Doncs pues genial, ens quedem amb la idea aquesta de perdre la por, de compartir, fer xarxa i això, i de desendollar-nos, fer activitats endollades, desendollades i seguir enriquir-nos entre tots i totes, no? Doncs genial. Anirem a jugar. Això mateix, aquest és un bon resum. Doncs ja sabeu, totes aquestes eines, recursos, els teniu disponibles a la pàgina de programació i robòtica. Aquest és l'últim seminari que hem fet d'aquest curs, però bueno, sabeu que teniu la pàgina de programació i robòtica
per investigar, explorar, i com comentava també el David, el correu de programació i robòtica @icec.cat per preguntar-nos dubtes i qüestions i també tornar-vos a fer el recordatori de la, com us he comentat abans, de la jornada de programa, de programació i robòtica al CityLab, si us animeu a venir com a oients i també si us animeu a participar, a fer aquest registre en els concursos dels Student Awards. Així que moltes gràcies per seguir-nos i animar-nos a que seguiu doncs això, treballant el pensament computacional. Doncs moltes gràcies a tots i a reveure. Que vagi molt bé. Vinga, gràcies. Adéu-siau. Salut.